Era inevitable. El informe final de la Universidad Austral acerca de la muerte del río Cruces fue expuesto al país y su conclusión es determinante. La celulosa Arauco aparece como principal inculpada por la muerte de cisnes de cuello negro en el Santuario de la Naturaleza en Valdivia. Los antecedentes van a ser puestos a disposición del Consejo de Defensa. La fuerte presencia de metales pesados provenientes de los residuos líquidos de la planta generó la muerte del alga luchecillo, principal alimento de los cisnes de cuello negro, y según el Colegio Médico, presentan también un daño real a la población de Valdivia. Por lo tanto, lo que nosotros alertamos a la población en Valdivia como Colegio Médico son los eventuales efectos que se van a producir con estas emisiones de dioxinas, porque los mismos efectos se van a producir en el ser humano, que es de feminización de los niñitos o de los jóvenes, una demasculinización, igual que los cisnes no se van a interesar más en el sexo opuesto. En las mujeres igual se van a producir abortos, se van a producir problemas neurológicos, lo mismo que en los cisnes, y los efectos de la salud son muy graves. El gigante ya no puede ser protegido por las autoridades que determinaron su cierre, y los amigos de Valdivia y su patrimonio natural pudieron derribarlo luego de una extensa pelea. El hecho que marcará un hito sin precedentes en la historia de un país en busca de su desarrollo definitivo, tuvo al programa La Ley de la Selva como uno de sus principales actores. El gobierno, creo yo, respetuosamente lo digo, está cometiendo un grave error. Los cisnes nos están dando una señal. ¿Por qué no le hacemos caso a la naturaleza? Cuando decimos la naturaleza es sabia, es de verdad. Como el suelo lo va a tirar para arriba. Solo lo va a tirar para arriba.